cuando hicimos nuestro check-in, nos dijo el que nos hizo el check-in, que el vuelo iba muy vacío y que nos podíamos cambiar el asiento que queramos. Yo quiero este. Ya estamos abordando súper rapidísimo, más rápido de lo que uno esperaba abordar. Vamos a abordar 39C. Thank you. Y vamos a subirnos a un Air India 777. ¿Otra vez? ¡Qué obsesividad! ¡Otra vez! Voy a primero porque se nos sale la cámara. Ya, hemos perdido la cuenta cuántas veces nos han chequeado. Chequeado, check-in, check seguridad, check. Mucho security check. Thank you. Good morning. Straight on, sir. Good. Thank you. Estos son los business class. Ahí nomás para el gasto. Dijo que nos podemos cambiar el asiento que queramos, ¿no? Cuando hicimos nuestro check-in, nos dijo el que nos hizo el check-in, que el vuelo iba muy vacío y que nos podemos cambiar el asiento que queramos. Yo quiero este. ¿Ok? A mí me dijo y lo tengo grabado. Este es un 777-300 de Air India. Y todo va muy bien. Los asientos se ven muy decentes. ¿Para qué sirven las llantitas? No se sabe. ¿39C? Estos dos. Hola, es la 1:30 de la mañana aquí en Nueva Delhi y pues ya estamos a punto de tomar nuestro avión que nos va a llevar a Chicago, ya no a Frankfurt porque se fue cancelado, como les comentamos, hay una huelga de Lufthansa de sobrecargos, entonces ahorita ya nos vamos a ir pero en un Air India. Ahí está al lado de Toreja, Air India ahí dice. Para que vean. Y bueno, este es el avión que nos vamos a ir. Nos dieron estos lugares. Acá son de dos. Uno trae otra persona acá. Uh-huh. Otro asiento. Y en general los asientos están cómodos. Se reclinan hacia atrás un poquito. Después tenemos la mesita. Se desdobla. El avión no se ve muy nuevo que digamos, está muy bueno, las vestiduras y el avión, pero bien, tiene pantallas individuales, trae programas en inglés y en hindi, por si quiero practicar su hindi, aquí es un buen momento. Y ahorita, bueno, en general el sistema de entretenimiento está muy básico, normal, y pues ya.
16 horas. Es el más largo que estamos haciendo. Hoy vamos a batir récord, un vuelo de 16 horas. Pero estamos muy tranquilos y despreocupados porque traemos almohadas, traemos cobijas, más almohadas y cobijas, y muchos lugares para escoger. Nos vamos a acostar ocupando 3 asientos y vamos a hacer camitas. Sí, y aquí, bueno, también te dan tu agua de bienvenida. Se agradece porque hace mucho calor. Bueno, sí. No hace mucho calor, pero se siente como se te seca muy rápido la boca y te están tomando continuamente mucha agua. Bueno, saludos desde la estación. Vamos a estarle reportando todo lo que sucede en estas 16 horas. Bye. Maletas no son tan amplias como el Dreamliner, al menos comparándolo con él. Este es un Boeing 777-300, pero es como una generación viejita. Las pantallas, la pantalla anterior todavía, aunque lo bueno es que estos ya son touch. Y también ya tienen su control. Tienen un control aquí. En ese control se le ve la edad al avión. Vamos a tener un vuelo prácticamente para nosotros. Estamos muy tranquilos porque vamos a poder escoger no el lugar que queremos, los lugares que queramos. La Mari se va a hacer su camita y yo también me voy a hacer mi camita en estos asientos para tener este gran vuelo. Y ya está la Maris y aquí estoy yo. Tenemos un vuelo literal vacío. Un avión de 300 personas y nada más somos 20, 40, a lo mucho. Entonces es un Boeing 777-300ER. La razón por la que viene vacío es porque mañana es Diwali. Diwali es el festival de la luz, es el equivalente a la Navidad. Entonces hoy nadie quiere salir de Nueva Delhi. Todo el mundo se quiere quedar en Nueva Delhi para festejar el Happy Diwali. Y eso nos beneficia a nosotros. Después de que tuvimos un problema con nuestro vuelo original, que era de Lufthansa, y este vuelo fue cancelado por una huelga que hay a nivel mundial. Entonces cancelaron el vuelo y eso nos afectó. Nosotros originalmente íbamos a volar de Nueva Delhi a Frankfurt, de Frankfurt a Houston y Houston a México. Pero con esta cancelación que hubo, nos tuvieron que reasignar a vuelos y resulta que nos vamos a ir en este avión a Chicago directo y de Chicago a México. Quiere decir que hacemos una conexión menos. Entonces desde ahí todo se empezó a poner muy bien. Y lo mejor fue esto, que este es un vuelo vacío. Y se va a compensar porque es un vuelo de 16 horas. Va a ser nuestro vuelo más largo. Pero al ser un vuelo vacío, aquí nos podemos acostar y Mari se puede acostar allá. Entonces, en teoría, vamos a tener un vuelo muy, muy, muy tranquilo. Aunque sea de 16 horas. Y solo es una sola conexión. Pero estaremos reportando. Adiós. Eso nunca me había tocado. Que pasan echando desodorante. Otro detalle que tiene para masaje en los pies. Ah, se siente bien, ¿eh? Tampoco me había tocado en ningún otro avión. Le hace falta un poquito de aceite, pero no importa. Ya desde que llegas está la agüita lista para ser bebida. Los audífonos están muy chéveres.
Ya vamos a despegar. Hollywood, Short Films y Christmas Special. Pues el catálogo no es muy extenso, está como muy básico. Estas son las más recientes y
aquí vamos a ver qué tiene. Tiene la de Ant-Man, Infinity and the Polar Bear, Jurassic World, Max, Me and Air, and no sé quién más, Minions, Misión Imposible 5, creo que yo me quedé en la 3, Playing It Cool, y bueno, eso es básicamente lo que tiene en cuanto a películas en inglés. ¿Qué otra cosa tiene interesante? Los mapas, así ya los tengo aquí abiertos. Los mapas interactivos que estaba diciendo ahí, cuánto tiempo llegas, la ruta que está siguiendo el vuelo, y más o menos te está mostrando cómo va la trayectoria de tu vuelo. Es los mapas comunes. Otra cosa que a mí me llamó la atención es las cámaras externas. Vamos a ponerle una de las cámaras, solo está funcionando una ahorita y no se ve nada porque es de noche, pero igual lo completamos el video. Después tenemos juegos, otra cosa que es este, te sirve como control de juegos. Tiene su pad, aquí se ve, y tiene sus botones, y acá también tiene botones en la parte de arriba, como un control de videojuego. Entonces esa es la ventaja que tiene aquí, juegos que puedes estar entreteniéndote, de arcada, de acción o de puzzles, rompecabezas. Vamos a ver. De arcada tiene juegos, nada más tiene uno, el de las frutitas, Fruit Punch. Ok, vamos a ver qué más hay por aquí. Su tiendita en línea y música, pues básicamente es lo que tiene, igual que otros sistemitas. Tiene su música, tiene tele en vivo, y a grandes rasgos esto es el sistema de entretenimiento cumplidor, bastante cumplidor, y a mí por controlcito ya me gustó, aunque el catálogo no es tan extenso y el idioma solo está en hindi y en inglés, básicamente no hay otro idioma más que esos dos. Entonces si el pitch inglés no es lo tuyo, pues igual le sufrirás, pero bueno, adiós. Ya pasaron más de 6 horas, hemos dormido mucho tiempo, hasta ahorita todo va muy bien. Acaban de poner la luz ambiente como si estuviera amaneciendo. En la parte de atrás dejaron a disposición refresco, galletas, unos sandwichitos, un snack frío. Hay también cafecito, hay una charolita, ahorita se las enseño, hay una charolita con patí, con pastillas para dolor de cabeza, mareo. Miren, ya cambió la ambientación, acaba de cambiar ahorita. Entonces nos están levantando, a lo mejor nos van a dar de comer. Pero cada quien se hizo su camita ahí. Ahí tengo un vecino que se durmió en sus 3 sillones. Yo también agarré 3 sillones. La configuración de este 777 es de 3 asientos. Aquí es a donde vamos. Nos están despertando. Ya, miren, ya terminó de amanecer. Esos son, levántense. Ya nos despertaron. Ya vamos.
vamos casi a la mitad del vuelo, casi. Falta un poco para la mitad del vuelo, pero ya, como en una hora yo creo que ya estamos a mitad del vuelo. Y ya, hasta ahorita vamos muy bien. Yo he dormido como el 80% de todo el vuelo. Entonces, ahí se ve la camita ahora sí. Sí, yo también. Son mis almohadas. Esta es mi cobijita. Y yo también tengo mis tres asientos a mi disposición. Sí, ahí viene la comida. Adiós. Les voy a enseñar el snack que dejaron. A ver si todavía hay. Todavía había snack. Aquí había unos panquecitos. Estos son los sándwiches. Aquí había unas galletas. Aquí hay jugos y refrescos. Y aquí hay pastillas para dolor de cabeza, azúcar, crema, café, agua caliente. No lo ubico, pero aquí está el agua caliente. Entonces, aquí era como un pequeño snack. Y allá están ya repartiendo la comida. Trajeron la segunda ronda de comida y para esta vez toca verdurita, frutita más bien, un croissant, mantequilla de la niña picarona, vegetales, huevito y esto, quién sabe qué es. Hay algo raro. Pan, mermelada. Aquí están los cubiertos. Y sal y pimienta. Y agüita. Esa es la segunda ronda de comida. Dios. Después de la cena, preparan todo para dormir otra vez. Una película para arrullarnos. Y todo bien. Llevamos como más de 15 horas volando y ya vamos a aterrizar en el aeropuerto de Chicago. Ya tenemos la forma lista y ya todo listo. Los asientos se reclinan bastante decente. La reclinación de los asientos es muy buena. El estado del avión sí es muy, muy deplorable. Los asientos están muy viejitos. Bueno que venía vacío, si no, si hubiéramos sufrido y bastante, porque los asientos sí no están nada cómodos, parecen unas obleas, delgaditos. Y este es el baño de este Boeing 777. La verdad es que está muy castigado.
tiene lo básico, de tamaño está muy bien, pero sí está algo descuidadón. Desde el aeropuerto de Chicago, el aeropuerto de Ohio. Ya estamos aquí después de casi, bueno, más de 24 horas de viaje, y eso que nos mandaron directamente desde Nueva Delhi hasta acá, que ahorita nada menos falta un vuelo, que es de Chicago a la Ciudad de México. Nuestro vuelo de con Air India muy muy bien, porque venía prácticamente vacío el avión. Pudimos descansar, comer, nos comimos todo lo que nos dieron, hubo comidas que nos saltamos. Yo creo que es paradójico, porque creo que es de los aviones más feos, viejitos y descuidados que nos ha tocado, pero ha sido el mejor vuelo, porque venía vacío. Porque venía vacío, si hubiera venido lleno... No, yo estuviera chillando. Pues ya se está acabando el viaje, esperen los videos, que vienen muchos videos, mucha información para todos los que quieran ir a India, porque también aquí en la migración nos preguntaron por qué habíamos ido a India. Entonces, sí. Eso se los vamos a poner en un video.